Ya llevo 2 días aquí y les puedo decir que soy de lo más feliz, aunque me hace falta una parte de mí para ser completamente feliz. Obed no pudo venir esta vez porque tiene mucho trabajo, pero pues aquí estamos. Vine a visitar a mi familia, a pasar año nuevo acá. Coffee check. Escuché un gato. ¿Ustedes cómo llaman a los gatos? Yo lo llamo así, o sea, para que vengan. Es muy extraño porque va a ser año nuevo y está haciendo calorcito. Bueno, ahorita. No sé si más noche vaya a ser frío. Aquello que se ve allá es un panal de abejas. Está enorme. Ya tiene mucho tiempo ahí. Neta que qué increíble trabajo hacen las abejas. Soy fan de ellas. Me veo, en serio. Ayer ya no grabé nada porque, pues la verdad, estaba disfrutando con mi familia y pues se me olvidó por completo grabar. Por cierto, feliz año. Espero que este año para ustedes sea mucho mejor que el anterior. Que tengan mucha salud y todo lo bonito. No sé qué pasó, pero tengo como una alergia. Me da mucha comezón en esta parte. De hecho, tengo rojo. No sé si ven. No sé qué es. Me voy a estar arreglando aquí. Hay que aprovechar la naturaleza. No había dormido como por 3 días. Y ya este día pude dormir mejor. ¡Ah! Me arde. Siento que no debí de maquillarme hoy. ¿Les gusta mi camiseta? Por cierto, la cena de ayer estuvo muy rica. Comimos tamales. Y champurrado de galleta. Miren mi unicornio hippie. No sé si escucharon, pero acaban de tirar balazos. Pero bueno, esto es normal aquí en el rancho. ¡Ah! Una hormiga. La verdad, extraño mucho a mi perrito Rocky. Lo extraño mucho. En videos anteriores ya lo habían visto. Es el perrito que al que le lanzaba una rueda, así como una tapa, iba corriendo tras de él. Te extraño mucho. Lloré demasiado cuando me dijeron que yo no estaba en este mundo. Ya nos pusimos sensibles. Pues ahí está. Se hizo lo que se pudo. Voy a cambiarme y ahorita los veo. Bueno. No nos traen a paseo, Mari. Es sí, plan, nos traen Mari, plan, para llevar. Nos traen a la leña. Mari. ¿Qué? ¿Qué vivirá ahí dentro de ese hoyo? Seguro que hay culebras o tarántulas. Aquí vemos una especie que... ¡Esa, pa! Con cuidado. ¡Ay! ¡Agárralo, Diego! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Diego! ¡Agárralo! ¡Agárralo!
se puede, sí se puede, sí se puede. Mari, Mari, Mari. Vamos con los pies, Mari. Tres. Mira, yo de lado. Sola se va. Ah, la Camila. Pude hacer radio. Primera. Para luego empezar con el otro. Tú limpiando porque te dio de arena, Maxi. Súbete al carro. Quiero que vean esto. En cámara no se nota casi, pero me duele. ¿Así? Sí, pero ponla aquí. Mi mamá me acaba de decir que encontró el vestido de mis 15 años. ¡Ay, qué pasa! Sí. Vean, esta es la falda y así es el corset. Y sonando el video. Sí, de fondo están mis 15 años, por eso nos acordamos. Así. Que se lo ponga. Por eso nos acordamos. Nada más me falta el faldillón, pompón, para que se vea más esponjado, pero me sorprendió que sí me quedó. El maquillaje muy natural porque es quinceañera, pues vaya. El peinado, miren el peinado. Ay, cabrón. Bravo. Ya nos vamos a ir, ya subimos todas las cosas al carro, pero no podía irme sin despedirme de aquí, de este lugar. Es que me encanta, esta es la parte de la casa que más me gusta. Voy a llorar. Me siento triste, obviamente, porque pues me voy a despedir de mis papás y de este lugar, pero pues también ya extraño mucho a Obed. Así que, bueno, espero pronto regresar.